no nos curara, pero no cortarnos y quitar la sombra, y más en el tiempo que viene con tanto calor. Pues sí, en todos los comerciantes, los que estaban aquí afuera, tenían la sombra y ya vendían sus cosas. Ellos iban a imprimir mucho. ¿Qué opina respecto al encargado de ecología? Pues que está mal. Que está mal el encargado, porque no se deben de cortar los árboles. Los árboles son vida. ¿Y aquí no lo están quitando? Aquí no lo están quitando. Bueno, en los pueblos, ¿qué pasa? Vamos a modernizar, entubamos el río. Oh, que la chingada, ¿cómo que van a entubar el río? ¿Cómo que van a ponerle pavimento a todo? Vamos a tirar ese árbol porque tira basura. Ah, cabrón, a ver, ¿qué hace ese pinche árbol? Va por la calle a recoger las bolsas de basura y las trae. No, tira hojas. Pues eso no es basura, mi amigo. Ya, no, ya a mí, los que tiran árboles me dan ganas de ponerlos media hora en el sol y luego media hora a la sombra del árbol. Y luego media hora en el sol y media, hasta que aprenda el cabrón. Así, gráficamente, en experiencia directa, la importancia del árbol. Bueno, cortaron los árboles, me llevan la chingada, bueno, y lo dejan. Yo les digo que si los árboles dieran internet, no los tocarían, pero como solo da oxígeno, les vale madre. Podemos estar 40 días sin comer, solo con agua, no nos pasa nada. Se nos quita la pinche panzota y nos ponemos al tiro. 40 días solo con agua y no nos pasa nada. Podemos estar 8 días sin agua, pero sin oxígeno no estamos ni 5 minutos. Nos chupa la bruja. Y no cuidar, tenemos que hacer conciencia de esto. Segundo, y ese pinche alcalde que cortó los árboles, pues hay un desmadre.